Es un gran avance, es un, digamos, en la disposición de la Dirección Pública de la Nación, iniciativa del Cuadro del Sur, con la instrucción, digamos, el deseo de la Presidenta de tener mayor cobertura de todo lo que es el tributo preventivo. Existe una asunción que es el papiloma humano, que la transmite el hombre, lo padece de la mujer, y es una lesión precancerosa, una lesión que puede corresponder al cáncer del cuello de útero, que es una afección que tiene una incidencia y lamentablemente mortalidad en este distrito y en todo el país. Entonces, la vacuna que tiene que aplicarse en las niñas de 11 años, o sea, a partir de las que nacieron en el año 2000, cuando cumplen 11 años, deben vacunar. La vacuna tiene tres dosis, la inicial, la segunda a los 30 días y la tercera a los 6 meses. Aplicada las tres dosis en esta condición, se considera que está inmunizada contra esta afección viral. Por eso es muy importante no solamente acercarse a la vacunación, que es el tiempo establecido, sino que después ser consecuente y aplicarse el resto de las dosis. Si no, con una sola dosis no logramos cobertura. Disponible la vacuna desde ayer en todos los territorios públicos del Instituto de la Matanza, así que todas las niñas que nacieron en el año 2000 y que han cumplido 11 años pueden acercarse a vacunar. La vacuna es gratuita en todos los establecimientos de salud del distrito.